promesa de ayudarte a que te conviertas en un ser humano algún día. Lo juro. Tres por tres ojos. Estado alterado. ¡Vuelve aquí! ¡Esto es una zona peatonal! No puedo pararme ahora. Tengo prisa. Mi mamá se enfadará mucho si no llego a tiempo. ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Cuidado con los pies! ¡Atropellar a alguien! ¡Esta zona es peatonal! ¡Apártense! ¡Voy en misión oficial! ¡Una misión oficial! ¿Qué ha pasado? ¡Pobre chica! ¡La ha atropellado! ¿Qué ha pasado? Lo siento. ¿Te encuentras bien? Sí que eres china, ¿eh? Bienvenida a nuestro club. Por cierto, no me has dicho cómo te llamas. Me llamo Pai. Pai, ¿eh? Aquí tienes. Oh. No te preocupes, no soy un travesti. Solo voy vestido así cuando trabajo. Verás, mis padres se separaron hace años y he tenido que buscarme la vida desde que mi padre se marchó al Tíbet en una expedición arqueológica. Es duro estar solo en el mundo. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo he estado sola casi toda mi vida. Pues no me parece demasiado sorprendente. Por la forma en que hablas, creo que eres más lista de lo que parece. Por cierto, ¿dónde puedo encontrar un vestido como ese? Traidor. Muy listo, ¿eh, Yakum? ¿Crees que Yakum encuentra a esa chica más atractiva que a nosotros? Oh, tiene mucho que aprender. Seguro que todavía eres virgen, ¿verdad, Yakumo? Un momento, estáis completamente equivocados. ¿Yakumo? Sí, Yakumo. ¿Tiene algo de malo? ¿Eh? Fuji. ¿Yakumo Fuji? Tu padre es el profesor Fuji del Tíbet. Oye, ¿qué sabes tú de eso? Ten, esta carta es para ti. ¿Cómo? ¡No puedo creerlo! ¡Te he encontrado! Salí del Tíbet hace 4 años. ¡Te he estado buscando desde entonces! Pero yo... ¡Yakumo, te he encontrado! No, no, yo no puedo... ¿Hay algún problema aquí? Está molestando a la gente del club. ¿Pero qué quieres que haga? Es tu problema, tú la has traído. Pero de veras, yo... ¡Yakumo! ¡Ay! Aquí está bien. Veamos qué hay aquí. ¿Eh? ¿Eh? Estos son los restos del profesor Fuji. Padre, ¿de veras eres tú? Tiene cierto parecido. Yo no le conocí, pero tiene una bonita sonrisa. Era un científico investigador. Se pasó la vida estudiando a una tribu primitiva del Himalaya. Es fácil comprender por qué mi madre le abandonó. Mi querido Yakumo, me encuentro en una situación difícil. Mi viaje del Tíbet a Kunming fue interrumpido por un accidente y temo que este sea el lugar donde descansaré. Si recibes esta carta, te la entregará una joven llamada Pai, una bondadosa joven que ha cuidado de mí en mis últimos días. Es la única superviviente de la misteriosa tribu que he estado investigando. Es la última de los Sanyiyanunkara, una raza que conoce el secreto de la inmortalidad. Son conocidos como los tríclopes. ¿Tríclopes? Los Sanyiyan no son como los humanos. Cuando se formó el mundo, ellos se desligaron de sus parientes humanos y llegaron a una vía muerta de la evolución.
Pai es muy joven para la media de su raza, pero tiene más de 300 años. ¿De veras cumplirá su promesa de convertirme en un ser humano? Ajá. Tienes mi palabra. Gracias, gracias. En un intento de superar sus limitaciones genéticas, los Sanyiyan supervivientes aprendieron a mezclarse con sus primos, los humanos. Mientras que las semillas de su raza se perpetuaban, la duración de su vida individual se reducía. Y ahora la última de la raza quiere convertirse en miembro de la familia humana. Lo desea más que ninguna otra cosa. Si usted muere, profesor, ¿cómo voy a convertirme en ser humano? El secreto está en la estatua de la humanidad. Mientras tanto, busca a mi hijo Yakumo. Él te ayudará, Pai. Y ahora te ruego que cumplas el último deseo de tu padre. La estatua de la humanidad es un misterioso artefacto de antes del nacimiento de la humanidad. En manos de los Sanyiyan, es un instrumento de poderes ilimitados. Lo tiene la compañía Yogekisha en Hong Kong. Lleva a Pai contigo. Ella sabrá qué hacer cuando llegue el momento. No me decepciones, Yakumo. Como de costumbre, siempre me pides demasiado, padre. ¡No pienso dejar mi trabajo para ir a Hong Kong para ayudar a una miserable campesina! Dime, ¿tú habías visto alguna vez a una campesina tan elegante? Me siento extraña, ¿no parezco tonta? No, en absoluto. ¡Guau! No, no puedo dejar que me convenzas. No tengo ninguna prueba de que seas lo que dice mi padre. Este monstruo volador ha aparecido sobre la ciudad hace unos momentos. La policía aconseja que permanezcan en casa hasta que puedan acabar con él. Les tendremos informados. ¡No, Takoi! Contéstame, ¿cómo es que conoces a ese monstruo volador? Es mi amigo, vive dentro de mi bastón. ¿Qué? ¿Quieres que crea que esa abominación es amigo tuyo? Lo creas o no, es verdad. Si no lo detenemos, causará una destrucción terrible. Oh, perfecto. Justo lo que necesitaba. ¡Basta, Takui! ¡No me reconoces! ¡Soy Pai! ¡Pai! ¡Takui, basta ya! ¡Pai! Brooke, ¡sálvate! Lo siento. Olvídate de mí. ¡Sitio, Takui! ¡Te lo ordeno! ¡Oh, Yakumo! Había muerto, pero aún estoy vivo. No tiene sentido. Debería estar muerto. Quizá esté soñando. Yakumo, mi salvador. Guau. Tengo la sensación de que alguien ha estado protegiéndome para volver a empezar. Ya estoy en Hong Kong, ¿eh? Parece ser que esta marca no se me va. No llevo el vestido ni el maquillaje. ¡Yakumo! ¿Eh? Vamos, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que encontrar la editorial.
De acuerdo. ¿Es un chiste privado o piensas contármelo a mí? Me río porque me siento muy feliz interiormente. Voy a ser humana. ¿Y eso te parece importante? Dime una cosa, ¿qué tiene de interesante el convertirse en humano? Bueno, solo eso. ¿Qué? Ha sido mi sueño desde que era muy pequeña. Pero si quieres que te sea sincera, he olvidado el porqué. Bueno, han pasado 300 años. Muy bien, es aquí. Aquí es donde encontraremos la estatua de la humanidad. ¡Me convertiré en un ser humano como tú! ¡No te escapes, ladrón! ¡No podrás llevártelo! ¡Dámelo! ¡Vámonos! ¿Ya cómo se lleva la estatua? ¡Vuelve aquí, ladrón! ¡Giacomo! ¡Oh, vaya! ¡Qué horrible! ¡No lo ha visto venir! ¡Giacomo! ¿Eh? ¡Oh! ¡Mirad! ¡Qué desastre! ¿Cómo puede ser? ¡Qué cosa tan rara! ¡Giacomo! ¡No estás herido! ¡Es un milagro! ¡No puedo creerlo! Espera un momento. ¿Qué? ¿Estás bien? Oh, supongo que sí. Parece que todo está en su sitio. ¿Pero el autobús te ha atropellado? ¿Dónde estará el hombre que se ha llevado la estatua? Qué interesante. Eres el hijo del profesor Fuji. Dime, ¿qué te parece? Es la misma. Tu padre se tomaba en serio la protección de este artefacto. Me mandó ponerle un transmisor de radio por si lo robaban. Supongo que temería que hubiera problemas. Al principio yo no le creía, pero ahora me alegro de haberle hecho caso. ¿Pero qué es exactamente la compañía Yogekisha? Es una editorial especializada en ciencias ocultas. Yo soy la secretaria del editor. ¿Habrán traído la estatua aquí? Esta mansión es inmensa. Espera, conozco esta casa. El hombre que vive aquí tiene dinero para comprar lo que quiera. ¿Por qué iba a robar el artefacto? Quizá apelando a su caballerosidad consiga un intercambio. ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! Es la casa más fantasmagórica que he visto en mi vida. Cualquiera con un poco de cerebro sabe que los fantasmas y los duendes no existen. Espera un momento, tú trabajas para una revista que alimenta esas creencias, ¿no? Yo estoy allí por el dinero. Lo que crea la gente es asunto suyo. Oye, eso me suena a fraude. Esperad, quietos. ¿Qué pasa, Pai? Siento su presencia. La estatua me está llamando. Thank you.
Me llamo Joan. Soy la dueña de esta casa. ¿Quién iba a atar a alguien en su propia casa? Es extraño. Desde que murió mi esposo hace casi un año, en esta casa continuamente entran y salen criaturas sobrenaturales. Esos demonios parecen considerarla como su segundo hogar. Entonces, quienes han robado la estatua son seres sobrenaturales. ¡Tenemos que quitársela! Ahora me doy cuenta de que nunca había visto nada semejante. Los hombres que se la llevaron me tiraron por la ventana cuando les pillé. Así que por muy fea que sea, debe ser muy valiosa. Qué extraño. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¡Go! Ah, espero que estés bien. ¿Quiénes son estos intrusos? Oh, perdónenos. Deberíamos habernos presentado. Yo soy Lilin Lin, de la compañía Yogekisha. Solo hemos venido a recoger un artefacto que se llevaron de mi despacho. Pero casualmente somos especialistas en ahuyentar fantasmas de los domicilios familiares y podremos limpiar esta casa por el módico precio de $300. Tú me has dicho que los fantasmas eran solo visiones de mi mente. ¡Cállate! Escucha, amigo, yo no interfiero en tus asuntos. No interfieras tú en los míos. Cierra la boca y aprende algo. Tontos. No tienen ni idea del poder que contiene esa estatua. Bien, ¿le interesarían estos hechizos protectores? ¡Retíralos! No se preocupe, si usted quiere, puede pagarlos a plazos. ¿Quieres que los rompa en pedazos? Oh, se nos ha hecho tarde, será mejor que volvamos al despacho. Eso no será necesario. ¿Eh? Acabemos con esta charada antes de que venga la policía. Verán que os dispararon cuando intentabais entrar. ¡No se saldrán con la suya! Ya lo veremos. Monstruo, tú robaste la estatua de la humanidad. Eres muy perspicaz. Quizá la próxima vez aprendas a no meterte en líos, suponiendo que haya una próxima vez. ¡Salid corriendo! ¿De veras creerán que pueden escaparse? ¿Dónde aprendiste a luchar así? Me crié en Hong Kong. ¿Así se crían los niños en la gran ciudad? Al menos así es en Hong Kong. Vayamos por allí. ¿Eh? Oh. ¿Signo de qué? Mala suerte. ¡Giacomo! Rápido, sube. No sé cómo puede seguir en pie con todo ese plomo encima. Vamos, salgamos de aquí. Espera, Lilin. ¿Sabes qué es el signo del vacío? ¿El vacío? Dame un minuto, lo recordaré. Claro, fue tu padre. ¿Eh? Él fue quien me habló de eso, del signo del vacío. El Sanyiyan inmortal es capaz de absorber un alma humana. Aquel cuyo espíritu haya sido tomado se convertirá en inmortal. Y su cuerpo no perecerá nunca. Su alma no será liberada hasta que el Sanyiyan muera. Y sobre su cuerpo aparecerá el signo del vacío. El símbolo de la nada. Eso no es más que un viejo cuento chino. Ahora pensemos en cómo salir de esta casa. ¿Un cuento chino? Sí. Dime la verdad. ¿Cuando me atacó aquel pájaro, tomaste mi alma? ¿Lo hiciste? ¿Ah?
¡Tú! ¡Tú tomaste mi alma! ¿Verdad, Pai? Yo... ¡Demasiado tarde! ¡Hecho con ella! Los dos aspectos de mi ser existen en este cuerpo. En cuanto a lo que hice con tu alma, te digo que la uní a la mía. ¿Quieres decir que mi alma es? ¿Qué puedo hacer ahora? Desde que nos vimos por primera vez en Tokio, te he concedido la protección de mi espíritu. Yo soy tú y tú eres yo, juntos para la eternidad. Somos un cuerpo y un alma. Mira el regalo que te he hecho. Eres inmune a las heridas como lo soy yo. Cuando yo sea humana, tu alma será liberada, pero si yo muero, morirás tú. No te mueras ahora, Pai. Gracias a Dios que estás bien. Yakumo. Como veis, no podéis escapar. ¿Quiénes sois vosotros dos? A mí también me gustaría saberlo. Me parece que tú debes saber la respuesta, amigo. No perdáis el tiempo. Devolvedme la estatua y quedaréis libres. Ni hablar. Preferimos morir a devolvértela. Esta estatua es la clave de mi futuro. Está bien. ¡Adelante, Fukuai! ¡Cabrón!
Olvídalo. Esta estatua pertenece al maestro Kaya Wan. ¿Y quién es ese Kaya Wan? Yakumo. No, no puede ser. ¿A dónde crees que vas? ¿Por qué? Ahora sé que tú mataste a mi marido. Supongo que pensabas matarme a mí también. ¡Basta, por favor! Traidora, tú quieres la estatua para ti. ¡Jamás tendrás esta estatua! ¡Es del señor de las tinieblas, Kaya Wan! ¡Idiota! ¿Cómo te atreves? Ahora no podréis encontrar la estatua jamás. Lo siento, Pai. Creo que todo lo que hemos hecho no ha servido para nada. No te preocupes, Yakumo. Al menos estamos a salvo. Aunque supongo que sin la estatua mis esperanzas de convertirme en un ser humano se han desvanecido. No te des por vencida aún. ¿Eh? Encontraré la forma de que tu sueño se realice aunque sea lo último que haga. Yakumo, ¿lo dices en serio? El problema es que no sé por dónde empezar. ¡Oh, gran Kaya Wan! Te pido que me perdones. No tengo excusa para mi incompetencia, pero te prometo que recuperaré la estatua antes de que regreses a la Tierra. Y quizá pueda divertirme con el chico que lleva el signo del vacío. Me interesa mucho. Tokio. ¡Pai! ¡El desayuno está listo! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Vamos! Estás en la tierra del sol naciente y brillante, ¿sabes? ¿Qué haces? Mirar esa foto. ¿Pareces feliz? Oh, sí, es de mis vacaciones del verano pasado. ¿Oh? ¿Y los otros? Son mis yo-chicos. ¿Yo-chicos? Sí, es difícil de explicar. Somos una pandilla en la que todos estamos unidos. Salimos juntos durante todo el año, vamos por ahí y nos divertimos. Ya sabes, yo chicos. Pues yo nunca había oído la palabra yo chicos. ¡Oh, Pai! Es un argot, ¿entiendes? ¿Podría llamar a mi amigo yo chico? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿No puedes dejar ese bicho suelto? ¡Ah! Takui. ¿Eh? Ahora lo entiendo todo. La última vez que vi a ese bicho se estaba comiendo mi hígado. Bueno, Pai, me voy a clase. ¿No podría ir contigo? No, 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 créeme, no te gustaría. Será mejor que esperes aquí hasta que vuelva. Siento decepcionarla, pero llevarla a la escuela podría causar problemas. Sobre todo si volviera a sacar ese tercer ojo. Ya será un problema explicarles a los de la pandilla que me he convertido en una especie de zombie inmortal. Bueno. Vamos, Yakumo, ¿esperas que nos creamos que eres inmortal y que te has pasado los dos últimos días luchando contra bestias sobrehumanas? Te aseguro que es verdad, no me lo he inventado. ¿Por qué iba a inventarme una historia tan rara?
No lo sé. ¿Sabes? Podrías estar alucinando. Puede que tengas fiebre. Vamos, tú me crees, ¿verdad, coño? He visto a las chicas con las que sales. Son auténticas bestias humanas. Caballeros, quizás estarían más cómodos siguiendo con su conversación fuera. Muchas gracias, Giacomo. Vaya, vaya. Acaba de empezar el curso y ya estáis metidos en líos. ¿Eh? Natsuko, estás preciosa. ¿Oh, sí? No te hagas el tonto conmigo. Nos abandonaste y te fuiste a Hong Kong solo. Vamos a echarte del club. Pero yo solo. No, no pongas esa cara. Solo era una broma. Ya tengo el plan para nuestro próximo viaje. Olvídalo, Natsuko. Este idiota choca con su moto, nos deja esperando en la estación, se va a Dios sabe dónde y ahora intenta convencernos de que se ha convertido en un zombie. Él no irá a ninguna parte. Os he dicho la verdad. Sí, la próxima vez nos dirá que se marcha a Marte. ¿Queréis hacer el favor de callar? Bueno, ¿qué te parece? Ningún problema. La pondré en marcha en un momento. ¡Perfecto! Bien, la semana que viene podremos ir a las montañas como planeamos. ¿A qué esperamos? Arreglémosla, ¿de acuerdo? Ten. Esta bujía servirá. Límpiala y tráemela. Tatsuyo. Aquí he encontrado un asiento. ¿Lo quieres? Claro que sí. Acepto todo lo que encuentres. Aquí está la bujía que necesitabas. Giacomo. ¿Qué? Tengo sed. Yo también. Yo tomaría algo. ¿Y qué? ¿Acaso soy un bar? Giacomo, ¿en qué estás pensando? Oh, estaba recordando cómo era mi vida. No te imaginas lo que echas de menos las cosas sencillas hasta que las pierdes. Sí, a veces eres un tonto. Voy a comprar la bebida. Sí, señora. Enseguida. Suerte que tengo a mis amigos. Casi me siento normal de nuevo. Dime, ¿a dónde crees que vas? ¡Giacomo! ¡Bye! ¡Oh, eres tú otra vez! ¿Así cumples tu palabra? ¿Cómo? ¿Has olvidado tu promesa de ayudar a Pai a convertirse en humano? ¡Calma! Dije que lo intentaría, pero la estatua ha desaparecido y no tengo una varita mágica para encontrarla. ¡Dame tiempo! El tiempo es un lujo que tú no tienes. ¿Eh? Has sido escogido. Ya no tienes ni la vida ni la sangre de los seres humanos. Si me rechazas, no podré ayudarte. Pero yo... ¡Giacomo! ¿Por qué tardas tanto? ¿No sabes que estamos esperando a las bebidas? Sí. Te lo advierto, Giacomo. Debes cumplir tu promesa o sufrirás las consecuencias. ¿Has visto ese tercer ojo? San Jiyan. Giacomo, no te vayas. La chica de los tres ojos ha desaparecido. ¿Qué ocurre? Tengo que irme. Lo siento. ¡Cuidado! ¡Vete! ¡Vete! ¿Quién demonios eres? ¿Qué es lo que pasa? El signo del vacío. ¿Dónde está la tríclope? ¿Te refieres a la San Jiyan? ¿Qué quieres de ella? Necesito su carne y chupar su sangre. ¡No! ¡No! ¡Natsuko! ¡No te acerques! Así que este es el poder del vacío. ¡Maldito demonio! Si le haces daño a esa chica, te... Ahora, dime dónde puedo encontrar a la tríclope y quizá deje a esta chica.
Es a mí a quien quieres, pues aquí me tienes. ¡Bai! ¡No lo hagas! ¡Oh, qué deliciosa! Casi no puedo contenerme. Cuando te haya devorado, mis poderes aumentarán muchísimo y podré destruir este asqueroso mundo. Es lo que se puede esperar de ti. No, Natsuko. Oh, Dios mío, Natsuko. ¿Estás bien? ¿Puedes hablar? ¿Qué le ha pasado a Yakumo? ¿Qué? ¿Qué? Natsuko, ¿estás bien? Me tenías preocupado. ¡Yakumo! ¿Por qué te niegas a tu verdadero destino? ¿Eh? ¡Al cuerno mi destino! Tengo que encontrar alguna forma de recuperar mi vida. Esto es absurdo. Me destrozan cada 5 minutos. ¿Eh? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás ahí? ¡Mamá! ¡Abre la puerta! ¡No es necesario derribar la puerta! Yakumo, ¿te pasa algo? Lo siento, creía que eras otro de esos chupasangres. Me habrías quitado 10 años de vida, si tuviera vida. Tienes que darme el nombre de tu decorador. ¿Lo has denunciado a la policía? Aún no. He pensado que lo habría hecho Pai y quería hablar antes con ella. Eso no será difícil, está en mi casa. ¿Qué? La encontré en mi puerta, parecía asustada y cansada y la dejé quedarse conmigo. Mamá, debo contarte algo. Una historia increíble. Cuesta creer que una chica tan dulce como Pai pueda ser esa criatura de 3 ojos que has descrito. Yo tampoco lo creía al principio, pero no se pueden discutir los hechos. Sabes, tú no eres la persona más inteligente que conozco, Yakumo, pero estoy seguro de que nunca me has mentido, ni siquiera cuando eras niño. Así que si me dices que los demonios entraron en tu apartamento y lo destrozaron, te creo, aunque parezca increíble. Era mi padre quien estaba obsesionado con eso. ¿Por qué tengo que cargar yo con esa locura? Escucha, chico, no es una locura cualquiera. Esto es grave y tú estás atrapado sin poder escapar. ¿Eh? Quizá Pai tenga razón y no vuelvas a tener una vida normal hasta que ella sea humana. Y el próximo ataque será mucho peor. Espero que te equivoques. Somos una especie bastante arrogante. Nos llamamos los amos de la Tierra, pero en realidad no sabemos casi nada. Hay fuerzas tan poderosas que nosotros no somos más que insectos para sus ojos. Quizá sea inútil resistirse. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no hay salida para esto? Digo que tendrás que acceder a las demandas de Pai. ¿Siguiendo? ¿Dónde os metisteis tras el hundimiento del puente? Os he buscado por todas partes. Oh, por cierto, gracias por arreglar mi moto. Ahora va como nueva. Estoy deseando hacer nuestro viaje. Me temo que yo no podré ir. He tenido que cambiar mis planes. Sí, yo también. Espera. ¿Mm?
Natsuko. ¿Cómo te encuentras? ¡Aléjate de mí! Mira. ¿Qué pasa? No lo sé. ¿Qué le ha hecho? Esa chica parece muerta. Estoy asustada. Pobrecita. No sé. Yo creo que estás tratando. ¡Déjame en paz! ¿Qué? Lo siento. Pero ha sido él. Vamos, Konyo, deja de bromear. No tiene gracia. Hablo en serio. Vi a Yakumo quedar aplastado cuando se hundió el puente. Y un minuto más tarde salió de debajo como si no hubiera pasado nada. Oh, es imposible. Hasta luego. Hasta mañana. Nos vemos después. De acuerdo. Te equivocas, porque ese Yakumo no es el que conocemos. ¿Entonces quién es? Es un zombie. ¿Eh? ¿Un zombie? ¿Yakumo? Dime, Konyo, ¿crees que soy un zombie? Por favor, no me hagas daño. Haré todo lo que me pidas, pero aléjate. ¿No pensarás que yo, que podría...? Por favor, no me hagas daño. La única forma de recuperar mi vida es olvidarme de todo. ¡Eh, Yakumo! Vaya, ¿estás muy nervioso? Caramba, ¿por qué será? ¿Pero qué estás haciendo tú aquí? ¡Qué tonto! Voy a tu colegio para hacer amigos. Quiero ser como Yakumo y tener muchos yo-chicos. Sí, ¿por qué no te espabilas y te metes en tus asuntos? Yakumo... ¡Déjame en paz! ¿Ah? Todos mis amigos vieron lo que pasó con el puente y ahora no quieren saber nada de mí. Entonces tendremos que hacer nuevos amigos. Seguro que hay muchos chicos en la escuela que querrían ser amigos tuyos. Iré a buscarte algunos. ¡Pai! ¡Venga, Yakumo! ¡Llegaremos tarde! No puedo creerlo. La única forma de volver a tener una vida normal es encontrar esa maldita estatua. Nunca creí que estaría deseando volver a ser un mortal. De los tres ojos, ¿verdad? Y tu cara está en la pared de Yakumo. ¿Qué? Estás en una foto con otros amigos. Yo también soy amiga suya. Me llamo Pai. No sé qué le ha pasado a Yakumo. Creo que eres la única que sabe realmente lo que está pasando. ¿Eh? ¿Pai? ¿Qué relación hay exactamente entre Yakumo y tú? No lo sé. Dime la verdad. ¿Qué representa ese chico para ti? Solo somos amigos. ¿Conoces a Yakumo desde hace tiempo? Parece que tienes poder sobre él. ¿Yakumo? Es mi esclavo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esclavo? Aunque parezcamos similares, mi raza es muy distinta a la vuestra. Tenemos un nivel de conciencia más alto y poseemos poderes sobrenaturales. Pero la fuerza de esos poderes se está agotando. Y creamos esclavos para protegernos mientras nos revitalizamos. El signo del vacío significa eso. Si necesitas que te protejan, ¿por qué no escoges a alguien que sepa luchar? Yakumo es solo un colegial. Déjale en paz, por favor. ¿Qué dices? Has vuelto. Yakumo.
Pai cree que soy un esclavo, ¿eh? Me pregunto... Tu resolución no tiene ningún valor. ¡Basta! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa tan rara? Qué extraño. ¿Qué es? ¡Natsuko! Que a pesar de todo no fuiste destruido. Tú no tienes derecho a ser inmune a la muerte. Eres débil. ¡No! ¡Déjala a ella en paz! ¡Yo lucharé contra ti! Volveremos a vernos, amigo. ¡Sí! Vete o aplastaré tu cuerpo con mis garras. ¿Estás bien? ¡Ven, Takui! ¡Pai! ¡Mira! ¡Allí arriba! ¿Por qué? No lo entiendo. No es justo. Había prometido dejarla. ¡Imbécil! ¡Tú no sabes nada del mundo de los espíritus! ¿Qué quieres decir con eso? Mi alma está dentro de su cuerpo. Unidos para siempre. ¡Natsuko! Decide pronto. Si quieres rescatar el espíritu de la chica, tienes que darme tu alma. ¡Imposible! No tengo ni la más mínima idea de cómo hacerlo. Convence a la Sanjiyan para que haga lo que tú no puedes hacer. Decídete o no podrás salvar a la chica. ¡Déjala en paz! ¡Tienes que ayudarme a salvar a mi amiga! Me niego. ¿Qué derecho tienes a decirme lo que debo hacer? Sanjiyan, tienes que salvar a Natsuko de la bestia. ¿Quieres que utilice mis poderes? ¡Yakuma! No puedo soportarlo, Pai. No me importa lo que me pase a mí. Pero por favor, salva a Natsuko, te lo ruego. El destino de la chica depende de ti, Yakumo. Para mí no significa nada. ¡Escúchame! ¡Yo te mostraré cómo encontrar la inmortalidad! ¡Cambia a Natsuko por mí! ¡Mi cuerpo no puede morir! Sí, me has mostrado el camino. ¡Ah!
¡No! ¡Yakumo! Adiós, amigos. Adiós, Pai. Eres muy débil. Si quieres serme útil en algo, tendrás que esforzarte más. San Tiyan. Lo siento, no quería que ninguno de vosotros se viera mezclado en esto. Mañana nos iremos de Japón. Perdonadme. Vámonos, Pai. ¡Espera! Sé quién son todos estos. Son los de la foto que está en tu pared. Son los mejores amigos del mundo, ¿verdad? Oye, Pai. Tienes razón, ¿sabéis? Se supone que somos sus amigos, sus mejores amigos, pero a veces lo olvidamos. Natsuko. Sí, yo sé lo que quiere decir. Yo, chicos, hasta el fin. Sí, lo sentimos mucho, Yakumo. Nunca me había sentido tan unido a mis amigos como en aquel momento. Y sabía que ellos sentían lo mismo. Todavía no sé cuál es mi relación con Pai. Si soy su esclavo, su salvador o la clave de su futuro. Mi cabeza está hecha un lío. ¡Adiós, Yakumo! ¡Te estaremos esperando! ¡Suerte, Pai! ¡Espero que consigas ser humana! Cuando consiga ser humana, espero poder tener tantos buenos amigos como tienes tú. ¡Pai! Pero estando allí, en el aeropuerto, sabía que no volvería a ver a mis amigos durante mucho tiempo. O nunca. La verdad era que cada vez me sentía más como un Sanjiyan y cada vez menos mortal. Thank you.